Valladolid. Vecinos de Chichimilá y de esta ciudad entregaron un escrito al gobierno del estado y a Joaquín Díaz Mena, próximo coordinador de programas sociales del gobierno federal, en el que solicitan la construcción de un puente en el crucero de libramiento con la carretera federal que conduce al primer municipio. El escrito está respaldado con más de 2.000 firmas. Como publicamos en su momento, un accidente que dejó como saldo un joven estudiante muerto y una joven lesionada de gravedad, la gente de Chichimilá y de esta ciudad, así como representantes de asociaciones civiles y empresarios, realizaron una manifestación en el lugar de los hechos, para pedir que se tomen medidas. En la manifestación, el alcalde de Chichimilá, Samuel Ucé, manifestó que tocaría las puertas de las dependencias necesarias para lograr que se construya un puente en el crucero, pues la seguridad de su gente es primero. Además, expresó que en esa zona cientos de estudiantes en bicicleta y moto circulan todos los días y corren peligro. Días después, representantes de la Policía Federal y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes acudieron al crucero a tomar nota de las deficiencias del lugar y constataron que las señales de tránsito están ocultas en la maleza, de tal modo que los conductores no la ven cuando están circulando, y por ende los que circulan en el libramiento se pasan de largo y viene el accidente. Tanto el alcalde de Chichimilá como las autoridades locales mandaron gente al lugar para chapear y limpiar las orillas del libramiento, para dejar descubiertas las señalizaciones y prevenir accidentes. Sin embargo, apenas hace poco más de una semana se registró otro percance con varios lesionados. Laura Andrea Medina Ojeda, de Chichimilá, y Rosa Guadalupe Sen Aguilar, de esta ciudad, son dos activistas que buscan la construcción del puente, motivo por el cual recaudaron firmas de gente que vive en cada una de sus localidades, además de Tecuamitisca Caicupul, que apoyan el proyecto, de tal modo que cuentan ya con un listado con 2.000 rúbricas. Las mujeres tienen fe en lograr su objetivo y piden a la sociedad en general apoyar esta petición, pues mientras más gente esté de acuerdo, será más factible. J.O.